estamos contentos, ya vimos trabajos desde el día sábado, apenas ingresaron, nos están apoyando a organizar. Nosotros no estamos en contra del trabajo de los compañeros informales, no, simplemente que se organicen como nosotros lo estamos. Durante 10 años hemos estado dentro del Centro Comercial Popular, pagando unos arriendos tan altos. Entonces, de igual forma, invitarles a los compañeros que también se les reubique, se les dé un sitio de trabajo para que ellos también puedan sustentar a sus hogares. Bien, en realidad, viendo que no había apoyo de las autoridades y por las deudas tan altas de los arriendos, de la luz, bueno, tantas deudas que tenemos con proveedores y todo, entonces mis compañeros, en vista que no hay afluencia de compradores en la parte interna, que tienen que hacer igual salir a la parte externa para también de ahí tratar de pagar nuestros arriendos. También decirles, no es justo que los compañeros que son de otras ciudades vengan a vender, venden más que nosotros que estamos pagando un arriendo en una forma organizada. Entonces, ¿qué tienen que hacer mis compañeros? De igual forma, salir a la parte externa para poder también competir, porque hasta los precios es algo ilegal, porque allá no sé de dónde adquieren el producto que dan unos precios tan bajos en comparación del centro comercial. Desde el inicio vamos a pedirles de la manera especial que nos visiten, que veamos cuáles son las necesidades que realmente tiene el centro comercial. Ojalá tengamos una buena acogida, yo creo que sí, porque el señor alcalde que está ahorita es una persona que sí nos ha apoyado desde ya. Necesitamos el transformador de la luz, el cableado interno, ya que 10 años prácticamente no hemos tenido ayuda acerca de las obras internas. Las obras externas igual, tenemos muchos, muchos objetivos en favor del centro comercial. Ojalá esta vez felicitarles a las autoridades que ya están al frente, vamos a también a socializar con ellos, pedir el apoyo porque es fundamental trabajar tanto las directivas del centro comercial y muchos mercados más con las autoridades en bien de toda la ciudadanía.